unido este té del número más pequeñito y estamos yendo a los números más grandes. Ya sabemos las centenas. ¿Cuántas unidades tendrá una centena? 100. Muy bien. ¿Y cuántas unidades tendrá una decena? 10. ¿Y cuántas decenas tiene una centena? 10. Muy bien, chicos. Ahora, me han dicho números con centena 1, números con centena 2, con 3, con 4, con 5, con 6. ¿Y aquellos números que empiezan con centena 6? 600. Ah, muy bien. Se llaman los números 600. A ver, ustedes van a leer los cartelitos, ¿ya? Pero no muy fuerte. ¿En voz? Ya, a ver. 645. A ver.
problema. ¿Cuál es? ¿Sabes cuál es el su problema? No. Está muy confundido. Dice, me falta comprar leche, me falta comprar fideos, azúcar, arroz para mi bodega. Tengo mucho dinero, pero debo de hacer una operación para saber cuánto voy a gastar en cada producto. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué operación tendría que realizar para saber? A ver, Alex. ¿Cuántas decenas tienes acá, Fabricio? 50.
pues sería 5. ¿Qué? ¿Cuánto vale? Vamos contando. ¿Cuánto va acá? 150. ¿Y cuántas unidades te falta? ¿Quiénes tienen las unidades? Muy bien. ¿Logré reunir todo el dinero que necesitaba el señor bodeguero? Un aplauso para nosotros. ¿Cuánto de dinero tendrá que gastar este señor bodeguero? 400. Tengo que sumar. A ver, Grace. Ay, pero mira, dijiste que estaba Luciano, ya participaste. Muy bien. A ver, vamos a sumar. Vamos a dejar que se concentre. Ella puede. Muy bien, Grey. Ella lo primero que sumó fueron las unidades. Le salió 10, por eso solo pone aquí el 0, que es la unidad, y lleva una de 0. Ahora sumó las de cena sin olvidar la que ya había llevado. Y le salió nuevamente 10. Porque 1 más 4 es 5. Y 5 más 5 es 10. ¿Cómo le salió nuevamente 10? Puso la decena 0 aquí y la centena la tuvo que llevar a la fila de la centena. Y nuevamente sumó sin olvidar la que había llevado. ¿Y cuánto le salió? 400 soles. Muy bien. Nosotros podemos usar las centenas, las decenas unidades en nuestra vida diaria. Solamente tienes que estar muy atento. Después será nuestro título del día de hoy. Lectura y escritura hasta 699. ¿Cómo, Mía? Lectura y escritura hasta 699. Excelente, muy bien. Qué niños tan inteligentes tengo. Lectura y escritura. Hasta 690. Ordena. En forma. Matías, toca la fila de los leones. Matías, ¿qué número es el más, el pequeño o el menor? Muy bien, tacha ahí para que no te confundas. Muy bien, a ver, dale el plumón a Luana. ¿El 9, el 7 o el 5? Ah.
plancharlo y escribir. No me dejas ver. Ya me gusta su color. Excelente. Y Yaritza, le toca a Yaritza. ¿Cuál es el número mayor, Yaritza? Hoy día y cómo lo he hecho.